Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a las primeras actividades del Foro Horacio Zúñiga de esta FILEM, octava edición, el Foro de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra primera conferencia de presentación del libro que habla de Proyecto una imagen poderosa de ti desde tu interior, precisamente basado en el libro de Samuel Galván, que está aquí, ya el autor de Mensajes del Alma, o Pisitas de Sabiduría, que es su blog. Y tenemos dos presentadoras con él de lujo, la verdad, de lujo. Nuestra amiga Vero Rocha, que es una incansable promotora de la cultura, de los temas de jóvenes, de emprendimiento. Viene de Tlalnepantla, es una funcionaria pública comprometida mucho con todo lo que tiene que ver con la cultura y el desarrollo de la economía creativa. Y bueno, hoy nos acompaña. En su apretada agenda se hizo un pequeño espacio. Y Natal Girón, que bueno, muchos de los que están aquí en esta sala seguramente ubican, porque todas las mañanas nos alegra la vida desde Mexiquense TV en el programa Emocionate, en el canal 34.1 y además en todas las redes sociales. Y bueno, sin mayor preámbulo, le voy a dar la palabra a Natalie para que nos platique un poco, platique con Samuel, él ya se presentará, les diré, tiene hasta su blog que se llama Pesquita de Sabiduría. Muchas, muchas gracias. Hola, gracias, buenas tardes. Respetando el horario, ¿verdad?, que dijeron a las 4, y yo sé que ustedes son personas que vienen a caminar y a comprar y a conocer, pues yo estoy muy contenta de estar aquí sentada esta tarde con ustedes. Como ya lo dijo mi querido amigo Miki, soy Natalie Girón, tengo 17 años trabajando en los medios de comunicación, pero hoy haciendo números, tengo 15 años de conocer a Samuel. Y me da muchísimo gusto haber leído su libro y escuchar lo que él hace en internet y saber cómo trata de explicarnos de una manera muy sencilla cómo podemos conectar con las emociones. Porque hoy en día es algo muy sencillo que todo el mundo nos dice: ¡ay, trabaja tus emociones, conecta las emociones, respira! Y dices, bueno, sí, ¿cómo es esto? Porque en las escuelas no nos dan esa clase. O sea, no hay esa materia que nos digan, conecta con tus emociones. Y el día de hoy, tú estás presentando un libro que, Vero, no vas a dejar mentir, como promotor de la cultura, conectar con las emociones. Vamos a encontrar en este libro una sabiduría muy sencilla, muy, muy humana. Y este libro es para que lo traigan en su carro, en su bolsillo, no es para que lo guarden y lo pongan ahí, digan, ah, ya lo leí, ahí lo dejo. No, es para que todos los días lo abran en diferentes páginas y para que conecten con esas emociones que todos los días son distintas en la vida. Estamos pasando y terminando una emoción de una pandemia que es interminable. Tenemos que aprender a vivir con esto. Tenemos que aprender a controlarnos y a decir todo lo nuevo que está llegando, a tomarlo como nuevas experiencias. Las caritas más pequeñas que tenemos, ellos lo están tomando más fácil, pero los que somos más grandes nos está costando muchísimo más trabajo, porque no podemos dejar, nos vemos y nos queremos abrazar, ¿no? ¡Hola! Y no podemos. Hay mucho gusto, y no sabes si das la mano o das el puño, y ya te sentiste grosero. Y entonces todas esas emociones te hacen crear pensamientos distintos. Y esos mensajes que tú nos pones aquí, yo quiero decirte algo, que de repente un día lo abro en una página y otro día lo abro en otra, y otro día lo separo en otra, y otro día digo, ay, ya se me antojó aquí. Y luego aquí, mira, hago mis apuntes. Y me quedé con algo muy bonito, fluir. Todos los días me dejo fluir, Samuel. Gracias por lo que escribes aquí. Me enfoco. Todos los días me enfoco en un sentimiento y en una emoción distinta. Y trabajo en mi amor espiritual. No sé cómo le hago porque es bien complicado, pero trato de hacerlo. Y siempre al despertar digo, ¿por dónde voy a empezar? Hoy, ¿por dónde voy a empezar? Porque todos los días empezamos por una puerta distinta. Gracias. Bueno, pues, mi nombre es Samuel Galván, soy terapeuta holístico emocional y facilitador de enseñanza espiritual. Escribí este libro en el año 2020, cuando se genera todo este cúmulo de emociones para todos y cada uno de nosotros, y dije, quiero aportar algo, quiero hacer que este tiempo de descanso genere y aporte valor, aporte información
a la gente que en su momento se sienta afín a leer. Alterno a esto, también creé un canal en YouTube que se llama Pizquitas de Sabiduría. Y este canal tengo videos muy cortitos, de máximo 15 minutos. La finalidad de ello es poder otorgarte de manera sencilla, de manera práctica, pequeños tips, pequeños consejos que te ayuden a mejorar tu calidad de vida. Te invito a que veas estas dos pequeñas pizquitas de sabiduría. Los martes a las 9 de la noche tenemos los estrenos. Y quiero comentarte solamente un cachitito de una, porque creo que es importante y siento compartirlo. ¿Cómo elevar nuestra frecuencia? ¿Cómo elevar realmente y poder tener un estado espectacular de una manera que sea constante? Sí se puede, pero tienes que trabajar en ello. Y ahí, en esa pizquita de sabiduría, te comparto poderosas estrategias que no te cuestan nada de dinero, solamente te cuesta voluntad y disciplina para con tu persona. Pues ahorita empezaremos a un diálogo y paso aquí el micrófono. Estos espacios que a todos los seres humanos, hombres, mujeres, jóvenes, niños que nos acompañan el día de hoy, siempre deben de ser un punto de partida para poder precisamente tener un aprendizaje y un crecimiento. La cultura es lo que nos da, la cultura nos da un desarrollo de nuestro pensamiento, de cómo expresar lo que traemos dentro y cómo reflejar precisamente esa parte que traemos, algunos muy guardados, muy guardada, y otra que lo estamos pues potencializando el día. Razón por la cual yo sí quiero agradecer, por supuesto, a nuestro amigo que siempre está muy muy pendiente de nosotros, José Miguel, por la invitación para comentar este libro de nuestro amigo Samuel Galván, Mensajes del Alma, y además conocerte, Natalie, eres muy guapa en persona, pero en la tele también te ves muy muy bien, y escuchar que coincidimos en este tipo de pensamientos y saber que en efecto este es un libro que digo yo que ha llegado en el momento exacto y en el momento preciso. Quizá después, si nos das chance de hacerte algunas preguntas, para mí sería como muy interesante. Agradecer, por supuesto, al gobierno del estado por proporcionar estos espacios, octava edición, también en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México y bueno, con el gobierno del estado. Ustedes, los de arriba, si gustan, se pueden quitar los colores. Ah, sí, yo sí, con sí, todo gusto, claro que sí. Y con el municipio de Toluca, pues conjuntar, sumar esfuerzos para poder estar aquí en esta octava edición de la Feria Internacional del Libro Estado de México. Y bueno, sí quisiera comentar que precisamente retomando un poco lo que nos decía Natalie y en este aspecto de que venimos de un momento complicado, no solamente a nivel personal, sino a nivel, pues diríamos, mundial, en donde el proceso que vivimos todos nosotros desde lo personal, nuestra familia, a nivel comunidad, gobierno, y bueno, si nos vamos yendo a lo más grande, pues reitero, ¿no? Fue algo a nivel mundial y de repente hubo personas que pensaron que lo que les estaba pasando, y diría yo nos estaba, porque yo creo que todos tenemos una historia que contar de esta pandemia que vivimos, derivado de este virus que llegó a este mundo. Y yo creo que hay como muchos cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y por eso digo que este libro viene en ese momento exacto. Porque algo que yo leía de tu biografía, Samuel, es que en el 2003 algo cambió tu vida. Así lo expresas y no dices más. Solamente haces referencia a que en el 2003, y se los quiero compartir, tal, hubo un cambio radical en mi vida. Y me preparé a través de la lectura del desarrollo. No sé si no lo vaya a decir, no sé si no lo vaya a contar, pero ahí es donde la vida a nosotros nos permite saber que
hay un antes y un después. Quizá para algunos es la pandemia, para otros es un momento que vivimos de incertidumbre, de cuestionamiento, que no sabemos qué hacer, o a veces que venimos haciendo lo mismo y nos cansamos de hacer lo mismo. Y es cuando viene esa parte de decir, ¿qué voy a hacer diferente? Algo de lo que yo he podido también trabajar en mi desarrollo personal, soy coach profesional, y precisamente a esto le llaman un quiebre en el proceso de tu vida, en el que dices, ¿para dónde voy? Y yo les diría, cómprenlo, léanlo, porque Samuel, a través de este pequeño libro, que pareciera que es muy sencillo, pero en realidad habla de cosas muy profundas, trascendentales, y sobre todo que habla de un tema incluso que va más allá, ¿no? El tema de el llegar a la maestría. Tiene 5 o 6 capítulos, que empieza con la nada. Yo compartiría un poquito esto, la nada, y lo parafrasearía con un tema de cuando estamos en ese choque, que decimos, ¿qué pasa conmigo? ¿No? Iniciando el viaje. Y aquí es cuando él nos dice que lo que quieres que pase en tu vida, única y exclusivamente lo tienes que hacer. Nadie más lo va a venir a hacer por ti. Y ahí es donde, precisamente después, la integración respecto a lo que te va pasando en la vida. Nos hace referencia a que lo que pasa no es bueno ni es malo, y que además pasa por algo y para algo. Bueno, integración también habla en el tema del aprendizaje, precisamente. El siguiente capítulo, yo diría, es, bueno, a mí me encantaron todos, pero el proceso. El proceso es algo que a mí, en lo personal, para mí es muy importante, porque además algo de lo que yo también he podido trabajar es que fui docente 10 años a nivel secundario. Y entonces, precisamente, con los chicos se trabaja mucho que cada alumno aprende y está en procesos diferentes. Y precisamente eso hay que respetarlo. Y así estamos todos nosotros. Yo sé que Samuel dice, bueno, yo aquí estoy escribiendo este libro y me gustaría que todos llegaran al último capítulo, que tiene que ver, pues, con la maestría, ¿no? Que tiene que ver con trascender, de ir más allá. Pero lo que sí me pude dar cuenta, Samuel, es que compartes una experiencia de vida, es personal, es al final una experiencia que no es ficticia, es real, vivencial, y que con esa humildad la compartes, y además lo haces también con un objetivo muy específico, que es darle razón a nuestra misión de vida. O sea, ¿por qué estamos aquí? Yo no sé ustedes, yo sí me lo he puesto a pensar muchas veces. Y lo he hecho desde hace mucho tiempo. Y lo que he podido descubrir en ese camino es que a veces nos negamos a las experiencias, a lo nuevo, y no porque vayamos tampoco experimentando, sino que también hay que a veces en la vida tomar decisiones. Y al final, después de mucho tiempo, pues logro decir, bueno, qué bueno que dije que sí a esto, qué bueno que dije que sí a aquello, porque esto ahora viene a sumar a mi persona y puedo primero estar bien yo, porque eso es principalmente que es uno de los puntos que tú también hablas, ¿no? En ese proceso que tiene que ver con el aprendizaje, que tiene que ver con el que somos creadores, ¿no? Ahí hay algo importante, nosotros creamos, somos co-creadores de lo que queremos que pase en nuestras vidas, no en la de los demás, porque a veces eso nos pasa, ¿no? Andamos inventando, a ver, yo te recomendaría que tú hicieras esto. Oye, ¿qué vas a estudiar? Yo te veo como cara de que puedes ser ingeniero. ¿Y nosotros? Entonces, aquí nos invitas al libro primero, trabajar en nosotros. Que todo lo que tú quieras para los demás, primero, y ahí tiene que ver mucho con lo que tú nos decías, enfócate. Ese es un capítulo interesante porque pareciera que es un poco egocéntrico, ¿no? De solamente estar pensando en ti, pero es real. Necesitamos primero estar bien nosotros para poder dar. Necesitamos estar bien para poder relacionarnos con los demás. Y bueno, yo iría un poquito más con la originalidad. La verdad es que yo les diría que saliendo de aquí bajaran corriendo. Hubiera estado muy bien que los libros estuvieran muy cerca, pero bajen corriendo. Ah, los tienes aquí, perfecto. Entonces ya no tienen que ir al stand. Y pudieran de verdad comprarlo, porque en tan poquito, en una lectura, bueno, yo lo tuve que leer varias veces. Y seguramente lo seguiría haciendo, porque como bien dijiste, cada día es muy interesante el aprendizaje.
que es justo lo que le da la precisión al aprendizaje. Nosotros requerimos estar aprendiendo todos los días, pero a desaprender esas creencias, esos viejos conceptos, esas predisposiciones con las que traemos, y no es porque estén mal, no es porque digamos lo que mis papás me enseñaron, no es lo que mis abuelos o mis antepasados, los cuales lo único que requieren de nosotros es que sean honrados, que sean reconocidos y que agradezcamos lo que ellos han aportado a nuestra vida. Pero sí saber que podemos tomar decisiones, que podemos hacer las cosas diferentes al contexto en el que vivimos. No porque, insisto, no porque estén mal. Lo primero que requerimos dejar de hacer hacia los demás es juzgar. Ah, es que esto yo no puedo cambiar porque así es mi papá y así yo lo aprendí. Eso lo vemos muchísimo en el tema de violencia de género, ¿no? Dice, bueno, es que esos roles yo no los puedo cambiar, esos patrones. Sí, sí podemos. Sí podemos si decidimos hacerlo. Y bueno, yo diría que la maestría es uno de los capítulos también bastante nutritivos. Y lo digo nutritivos porque alimentan, ¿no? Ay, se equivocó de palabra, no. Porque alimentan. Porque nos hacen crecer, porque nos van sumando y hacen que lo que tengamos en el corazón, en el alma, que es de lo que hablas al final del capítulo, verdaderamente primero crezca en nosotros y después lo podamos reflejar a los demás. Y bueno, ahí hablaba, ¿no? A lo mejor ahí lo podría decir un poco, dejar para que también ya nos platiques un poquito más tú del libro. Pues al final es un recorrido, ¿no? De cómo empezamos de cero en un momento de nuestra crisis y cómo al final en esta vida estamos acompañados, porque eso es importante. Aquí no hablamos de religiones, hablamos de que es importante saber que hay alguien superior, solamente el que tú crees, alguien superior que te está acompañando, que sabe lo que está pasando. Eso es bien importante. Aprender es recordar, tú no lo decías ahí, pero es desaprender. Con eso yo iría cerrando. Nuestro propio camino es personal. Es importante poner límites como parte del autorrespeto, a construir el éxito desde el interior hasta llegar a la maestría de vida y convertirse en un ser de luz. Eso es lo que queremos, ¿no? Son 6 capítulos, de verdad, que yo reitero, Samuel diría, yo quisiera que todos estuviéramos en el capítulo 6. Pero estamos todos en un proceso diferente. Respetemos nuestros procesos, respetemos el proceso que el compañero, que el amigo, que el papá, que el hijo o la hija estén teniendo, y pues caminemos con esa armonía, porque eso es lo que nos da, ¿no? El hacer que el otro tenga que ser como yo decido, pues no es un tema que nos compete a cada uno, insisto, cada quien tiene que trabajar sobre sí mismo. Y bueno, yo concluiría con un tema que me gusta mucho y que me llama la atención. A mí me invitaron, y es así es como está publicado, ¿no? Déjenme aquí abrir un poco porque ya no me reconoce. Dice, proyecta una imagen poderosa desde tu interior. Y bueno, y este título como que tiene que ver con mensajes del alma. Y les voy a decir algo. A diferencia de Natalie, yo no tenía el gusto de conocer a Samuel. Yo acepté, leí el libro varias ocasiones, como se los comparto, pero la verdad es que yo tenía muchas ganas de conocer a Samuel, no solamente por fotografía o por redes sociales o en la foto que tú tienes ahí en redes sociales. Y lo dijiste hace rato. Yo lo quería conocer para saber cuál era la energía que él iba a darme a mí. Porque si bien es cierto, yo estoy compartiendo algo para ustedes, la que está teniendo un mayor aprendizaje es el hijo. Y lo voy a seguir leyendo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando yo lo conozco, y viene con su hermano, por supuesto, aquí están acompañados, pues yo se las voy a dejar así como tú no nos pudiste decir por qué razón o qué pasó ese 2003. Pero de entrada son gemelos. Y el tema de los gemelos en mi vida es muy importante. Muy, muy importante. Dos, tienen dos nombres maravillosamente, a mí me encantan, en particular son nombres bíblicos, tú eres Samuel, Moisés, y bueno, son dos personas sumamente importantes en la historia de la Biblia y en la historia de la religiosidad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues bueno, también la energía al alma, y entonces refleja lo que traes en el interior.
Yo creo que con eso yo concluiría, y tiene que ver con que aprendes. Todos estamos en ese proceso, pero ¿qué es lo que hacemos que con el que alimentamos el alma? Podemos vernos muy bonitos, ¿no? Podemos físicamente estar agraciados o agraciados. Podemos tener muchos títulos. Podemos ser personas económicamente solventes. Pero al final del día, si nosotros no alimentamos el alma, es lo que sí nosotros vamos a reflejar a los demás. Y por ahí tengo pues, una parte de la Biblia que dice, de la abundancia del corazón, abra la boca. Entonces, al final tú nos invitas a que las acciones sean a través, sí, que las palabras, pero que se vea traducido en acciones. O sea, que lo que nosotros digamos realmente lo hagamos. Y al hacerlo, lo que se va a ver reflejado es lo que traemos en nuestro interior. Samuel, de verdad, muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes que estén aquí, que se estén alimentando de cosas positivas, que si bien es cierto venimos de un momento complicado, pero que personas como ustedes, hombres, mujeres, niños, jóvenes, que quieran alimentar su espíritu, se tomen un tiempo el día viernes de estar aquí, de participar y por supuesto, ¿no?, de utilizar estos espacios que también el gobierno y bueno, las instituciones llevan a cabo para que pues, nosotros podamos ser siempre mejores cada día. Bueno, pues, ¿qué les puedo comentar del libro? En el 2003, que fue el proceso de quiebre, como bien comentas, todos en la vida tenemos siempre procesos. Y de ti va a depender si ese proceso te empodera o si ese proceso va. Cuando, lo digo mucho en los talleres o en las terapias, tienes que entrenar tu mente. Si tu mente no está entrenada ante un proceso de quiebre, lo que te va a decir tu mente o tu ego es ¿por qué pasó? ¿Nadie me quiere? ¿Por qué me sucede esto? ¿Siempre a mí? Eso es lo que empieza a decir tu mente. Pero cuando tú empiezas a trabajar en ti, tu mente o tu espíritu te va a exhortar a agradecer. ¿Por qué? Porque ante ese proceso tú estás cerrando un ciclo y ese ciclo te aportó un crecimiento a ti, a tu persona. Pero tienes que aprender a verlo. Y es ahí precisamente en el proceso. Ese es el proceso del que menciona el equipo, en donde tú empiezas a crear. ¿Cómo vas a crear? A través de tus acciones. Cada uno de nosotros tenemos ideas y tenemos objetivos y tenemos metas y tenemos sueños también. Y están aquí arriba. Pero ¿cuánto de ello eres capaz de materializar? Tú tienes ese poder creador. Ponlo en práctica. Confía en ti. Este libro también te aporta esa confianza y credibilidad en ti, partiendo desde la energía, no desde un concepto directo, en la energía como tal. Tú sientes tu intuición que te habla, le haces caso, persigues tu sueño y sientes cómo te impulsa a seguir adelante. Pero resulta que llega un conocido tuyo, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser que a lo mejor lo viste en una persona que sigues en alguna red social y su concepto cambia tu intuición. ¿Qué sucede ahí? ¿Cuán fiel eres a ti mismo? Realmente, ¿cuán fiel eres a ti? Todas las grandes personalidades que habitaron en este plano y siguen habitando, fíjate que todos y cada uno de ellos creyeron en sí mismos.
tuvieron mucha gente a su alrededor que a lo mejor estaban en contra, que a lo mejor les decían cosas que no eran tan trascendentes, pero ellos siempre creyeron en sí mismos. Esa es la importancia que tú tienes que tener, y parte de cada uno de los mensajes que a tú al leerlos, a tu estado de conciencia, vas a poder comprender. Como bien lo comentan, es un libro que tú lo puedes hojear y puedes leer mensajes. Sin embargo, desde esa intuición en mi interior, he liberado ahorita un programa piloto, ya está funcionando, en donde estoy formando y estructurando lo que es un entrenamiento o un proceso de liberación para poder conectar con tu interior. Ahorita, en una meditación que tuve apenas en este programa piloto, y sentí hacer la meditación, y la persona que viene, que tiene una mente científica, es un médico, y me dice: Samuel, en la meditación yo sentí que algo en mi interior se movía. Yo sentía que por dentro me estaba quemando. ¿Qué tan conscientes estamos de poder conectar con ella? ¿Y sabes qué es lo que puede nublar esa conexión? Todo lo que tenemos en nuestra cabeza de pensar. Una nueva mentalidad, nuevos conceptos, es el arte de, para poder aprender tienes que desaprender. Para poder yo cambiar mi forma de pensar, tengo que valorar mis propios conceptos y premisas por ti. Cada uno de los capítulos, así como te lo voy platicando en este momento, te va exhortando a eso. Y en el 2003 lo que pasó es que mi tío falleció. Teníamos un negocio familiar, yo estudié mercadotecnia, soy licenciado en mercadotecnia, estaba ejerciendo en una agencia de investigación de mercados. Mi tío fallece, me reintegro al negocio familiar y ahí inicia un proceso de transformación para mí. Ese es ese punto de quiebre en donde empiezo a interiorizar en mí. Y dentro de ese proceso de interiorización me encuentro con grandes personas. Uno de ellos, mi guía físico, Elia, me dice: Samuel, ¿qué quieres ser? ¿Quieres jugar al espiritual o quieres ser al espiritual? Porque son dos cosas distintas. Y en base a tu respuesta, yo te voy a preparar. Yo le dije: quiero fomentar un hábito de vida con la espiritualidad. Y aquí estoy, generando cambios desde mi persona. Claro, tienes que ser constante, tienes que ser dedicado, pero sobre todo tienes que amar lo que haces, para que jamás te aburras y siempre estés contento, siempre estés alegre y siempre puedas aportarle información de valor, información que llegue al alma de la gente, porque transmites lo que hay en ti, a diferencia de comunicarlo. Lo comunicas y les da linda y lo puedes comunicar, eso es sencillo, pero transmitirlo, tu experiencia, eso es lo que cuenta. Y todos estamos preparados para transmitir nuestra experiencia, pero tenemos que ser constantes y disciplinados. Muchas gracias. Yo creo que esta conferencia será un poquito distinta, y yo me voy a ir por el lado de la conciencia. ¿Qué tan conscientes estamos los que estamos aquí de estar aquí? Hay que ser honestos. Ustedes piénsenlo. Ay, no, Natalie, si estoy bien consciente de que estoy aquí sentado porque quiero, o porque estoy trabajando, o porque me trajo mi esposa, o por qué estoy aquí sentado. ¿Cuál es la conciencia? ¿Porque me invitaron? ¿Porque estoy presentando mi libro? Vamos a hacer un ejercicio a ver si es verdad que todos estamos conscientes de querer estar aquí. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pensar en un color. ¿Sale? Cierren sus ojos. Todos, no hagan trampa, los estoy viendo. Por allá en medio, ojos cerrados, todos. Y vamos a contar en nuestra cabeza del 1 al 10 pensando en un color.
A la cuenta de tres, en voz alta, todos decimos nuestro color. Uno, dos, tres. ¡Morado! ¿Qué tal? ¿Fuimos rojos? ¿Cuántos rojos fuimos? Y luego escuché... ¿Gris? Gris. Y luego escuché... ¿Negro? Negro. Amarillo. Amarillo. Verde. Amarillo. Verde. ¿Tú también amarillo? Rosa. Rosa. Blanco. Morado. Café. Morado. Morado. Entonces, está padre. Porque estamos haciendo este ejercicio de conciencia en donde nos estamos dando cuenta que estamos en una gama. Pues no, porque no estamos en la misma gama. Y así es la vida. Porque todos estamos en nuestra propia gama, todos estamos en nuestra propia historia, todos tenemos nuestras propias circunstancias, nuestras propias deudas, nuestros propios dolores, nuestras propias fracturas que nos hacen recapitular de una manera o no. Y es que me decía una jefa a la que me costaba mucho trabajo entender, a la que yo veía y no lograba entender por qué era así especialmente conmigo, hasta que un día entendí lo que decía y es verdad. Nada es bueno y tampoco nada es malo. Todo es como tú lo tomes. El costal, tú lo cargas. Y tú sabes qué le pones. Tú sabes si le pones piedras o le pones flores. Tú mismo te haces tu propio costal. Y tú mismo haces tu propia conciencia en el aquí y en el ahora de estar consciente con mis dos pies bien plantados. Y no importa si afuera está lloviendo. A lo mejor muchos no tenemos paraguas, a lo mejor tenemos circunstancias, a lo mejor tenemos hambre, a lo mejor, pero aprovechar el momento. Lo que yo quiero comunicarles es eso. Aprovechen ese momento donde quiera que se encuentren. Hagan ese ejercicio de estar mimetizados y conectados con su aquí y con su ahora. No vayamos desperdiciando las oportunidades que tenemos. Aunque sean pequeñas, son nuestras y son nuestras oportunidades. De decir, estoy consciente de lo que estoy viviendo. Y cuando creamos esa conciencia, todo se aligera un poquito. Y si te vuelves más frío, y si te vuelves un consciente más confrontante con las circunstancias y vas dejando de echarle a ese costal piedras, y vas echando a ese costal florecitas, y le vas poniendo colorcito a tus propias circunstancias. Y ya decían los filósofos antes de Cristo que todos somos agua y que terminamos siendo agua y que todo es agua y que si lo ves siempre decimos cuando llueve mucha gente lo ve como algo malo y qué tal otra que se dedica a la siembra lo ve como una bendición, ¿no? Y dice, ay, qué bueno que llovió, pero qué tal el negativo lo ve como una catástrofe, ya llovió, ¿no? Pero qué tal el que es positivo y dice, mira qué bonito, se limpió la ciudad. Entonces, yo quiero crear esa conciencia en ustedes, que estemos conscientes en el aquí y en el ahora, y yo quiero hacerte una pregunta. A veces, para mí es muy cansado darme cuenta que mi espíritu y que mi alma están cansadas. Y me veo al espejo y digo, yo puedo porque soy positiva, porque sí quiero. Y digo, ¿qué sí? ¿Cómo? Y escribo y me acerco a la naturaleza, que son mis lugares favoritos. Y me recargo en mis seres amados porque yo digo, aquí me descargo y ellos me apoyan. Necesito que hoy nos des esos mensajes del alma, cómo poder cargar nuestro espíritu, cómo poder cargar nuestra alma siendo objetivos y prácticos. Vamos a poner a hacer 20 cosas de yoga y no me sale, me sigo sintiendo igual. Debe de haber un camino más corto. Muchas gracias, Natalie. ¿Qué hacer cuando nuestro espíritu nos sentimos cansados? En primer lugar, como dice Natalie, tienes que ser consciente. Lo que te cansa, te gusta, desde ahí inicia. Me siento cansado, ¿por qué me siento cansado? La labor que estoy haciendo es de mi agrado, porque si no es de mi agrado, me voy a cansar.
la voy a detestar y la voy a hacer mal. Desde ahí inicia. Pregúntate. Primero identifica qué te cansa y luego pregúntate, ¿me gusta? Tengo un taller de expansión de conciencia. Te voy a dar unas estrategias poderosas, sencillas, para que puedas estar en el presente. Si te has dado cuenta, la mayoría del tiempo he estado así. ¿Te has dado cuenta? Sí. Esta posición, no es un mudra, pero no lo ocupo como mudra. Yo me hago presión en los dedos, o lo hago esto. La presión me hace estar en el momento presente. Es una forma muy sencilla en donde realmente no estás invirtiendo nada, solamente concentración. Así de sencillo. Otra. ¿Qué tan consciente eres de respirar? Yo estoy escuchando a ellas dos. Aparte de hacer el mudra, estoy mi concentración en la respiración. Te vuelvo a repetir, esto no es de la noche a la mañana. Requiere práctica, requiere disciplina. Y puedes estar, por ejemplo, podríamos estar de pie y yo puedo estar así. ¿Por qué? Porque me atraigo al momento presente. Muchas veces cuando voy a caminar, ¿qué hago? Ahí hay dos cosas que hago. La primera, procuro tener conciencia en mis pies, mis pisadas. ¿Cómo estoy pisando? Yo estoy en un estado activo, pero mi concentración está baja, siendo consciente del momento presente. O luego lo vuelvo a cambiar. ¿A qué? A la naturaleza. Puede haber viento, puede haber calor, puedo pasar por una fuente, estoy escuchando los pajaritos. Ocupo lo que está a mi alrededor para volverme o traerme al estado presente. Son herramientas muy sencillas. Y así como estas, hay cantidad, pero tienes que empezar a practicarlas. Estas pequeñas herramientas que te comparto son distintas a la pizquita de sabiduría que voy a poner más o menos como en tres o cuatro martes. La voy a poner para que se suscriba al canal Pizquitas de Sabiduría y puedan verles cómo elevar tu frecuencia vibratoria o cómo mantenerla. Ahí vienen precisamente esos pequeños tips. Y la otra, me siento cansado, como bien decía Natalie. Ya valoré si me gusta o no me gusta. ¿Sale? ¿Por qué lo hago? ¿Por obligación? ¿Porque me manda? ¿Porque la familia? A veces hacemos cosas porque el papá es abogado, el hijo es abogado, el nieto es abogado y toda la familia tiene que ser abogado. Y no necesariamente. Tú tienes tus atributos, puedes ser un extraordinario pintor porque fluyes desde tu sentir. Permítete aflorar. Por eso te puedes cansar. Hay algo que también les comento en el taller y es maravilloso. A veces a mí me preguntan, oye, Samuel, ¿cómo le haces para estar en el estado espectacular constantemente? José Miguel no me va a dejar mentir, un día me llamó como a las 10 de la noche y me dice, ¿cómo estás? Yo estoy espectacular. Dice, ya no estamos en el programa, es que de verdad así estoy. Oye, así estoy. Como que cuando te dicen las terapeutas, cuando te pregunten, te confunden, ¿no? Porque las terapeutas te dicen, cuando te pregunten, tú siempre di que estás bien. Pero también hay terapeutas que te dicen, no. Cuando no estás bien, ¿cómo estás? Pues estoy mal. ¿No estás enojado? Sí, estoy muy enojado. Pero de repente dicen, ay, es que estás enojado, perdón. Pues me estás preguntando, ¿qué digo? Y entonces tenemos que aprender a tener
ese contacto y realmente contestar como si estás. ¿Cómo estás? Mal. Ay, no, pues así estoy, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy espectacular. Eran las 10 de la noche, pues así estabas. Sí. ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque constantemente me pongo a liberar. Todos los días tengo mi diario y escribo. No me guardo nada. Todo lo que sentí el día de hoy, las emociones, las saco. Me vacío. En la mañana, ¿qué hago? Me pongo a meditar. Y luego dicen, es que no tengo tiempo. Sí, sí, tienes tiempo. Puedes levantarte media hora antes. Puedes levantarte 5 minutos antes. ¿Quieres estar o quieres tener mejor calidad de vida? ¿Qué quieres dar a cambio? ¿Quieres dar a cambio media hora de sueño para poder meditar y limpiar tu mente? ¿Qué quieres? Pero todo está en ti. Entonces, te invito a que escribas para que hagas conciencia. El escribir te va a ayudar a ser consciente de lo que realmente hay en tu interior. Porque una cosa es lo que pensamos como una idea, y al momento de que escribes haces una poderosa catarsis, que empiezas, créelo, porque yo ahorita en este preciso momento estoy trabajando internamente en mí y haciendo ese proceso de liberación de emociones, es decir, pongo mi terapia en práctica conmigo mismo, por eso sé que funciona y por eso sé que se puede estar en estado espectacular, pero tienes que trabajar en tu persona, meditando, escribiendo. ¿Qué le metes a tu cuerpo también? En comida, en lectura, ¿qué le estás metiendo? ¿Cómo tú estás alimentando, nutriendo tu interior? ¿Qué escuchas? ¿Con quién te juntas? Exactamente. O sea, ¿qué te cuentan? Todo tiene, todo lo que está a tu alrededor te va a fortalecer, pero también te puede tumbar. Entonces, respondiendo a la pregunta de Natalie, ¿qué hacer? Ve en ti. Ve en ti, esa es la única respuesta. Lo que te gusta. Ah, muy bien. Preguntas del público para Sam, su libro. Más tips. Pregúntele. La otra, la terapia no va a comer. Es gratis. Si no veo, bueno, es que dice. Bueno, como dicen, antes de decir, bueno, también es importante leer el libro, ¿verdad? Entonces, estoy segura que terminando lo van a llevar a casa, porque es un excelente manual, es real, es una forma de poder vivir, ¿no? Con un sentido, con una trascendencia. Entonces, no crean que nada más lo estoy publicitando porque sí. Porque además, yo compartía con Samuel algunos temas antes de subir. Y le decía, bueno, yo muchas de estas cosas las he experimentado, las he vivido, las he trabajado, tema que no es nada fácil. Yo creo que lo más difícil es trabajar primero nosotros, porque yo se los decía hace rato, siempre estamos para los demás, siempre estamos viendo lo de los demás, incluso hasta habla de la envidia, interesante, muy interesante lo que expresas al respecto de eso. Pero a mí me gustaría, Samuel, y lo digo porque la verdad es que el público está es diverso, tenemos niños y la verdad es que para mí tenerlos aquí es maravilloso, es una esperanza, los niños nos dan esperanza y nos, cuando vemos que escuchan, que están en estos espacios, nos permite darnos cuenta pues que caminamos hacia, queremos ser mejores, ¿no? Por eso la verdad es que sí, reitero, no solo jóvenes, todos. O sea, al ser un público tan diverso, hay algo que ha venido cambiando en la humanidad, ¿no? El que actualmente buscamos más alternativas para estar bien emocionalmente, justamente lo que decía Natalie, también el que sepamos identificar, nos invitan a identificar nuestras emociones, que no son buenas y no son malas, solo son emociones, pero que lamentablemente lo que ha venido de nuestros antepasados y lo que nos han enseñado es no las expreses, es porque es malo. Si te enojas, es malo. Si estás feliz, ay, bueno, aquí le presumes. Porque estás feliz. Entonces, no, las emociones además son naturales, es parte del ser humano, solo lo que hay que saber es saber que las estamos viviendo, ponerles nombre, que es lo más importante, y además saberlas nosotros manejar en nuestro interior. Porque de ahí viene pues lo que hoy también se desarrolla mucho en los niños, que es la inteligencia emocional,
porque no solamente es conocer mis emociones, sino ahora es, me permite conocer la emoción del otro y nos permite lo que todos queremos, vivir tranquilo, vivir en paz, tener una mejor relación con los demás. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué pasa? Porque muchos de los procesos, incluso en la escuela, los aprendizajes, primero pasaban por una etapa de trabajo en equipo, de siempre estar para los demás. Lo que la pandemia nos ha dejado es como seres más individualistas, solo estar pensando en sí mismos, cosa que no es mala. Ya vimos por qué, no lo explicaste. Pero la pregunta sería, ¿y dónde queda el tema de servir? Tú hablas ahí, ¿no? Que tienes que ser un servicio pulcro, en donde primero tienes que saber tú, ¿no?, cómo servirte a ti mismo, y sí hay un tema de servir a los demás. Pero me gustaría a lo mejor que nos explicaras un poco, porque no solamente servir por servir, o sea, debe tener una intención. Y se los comparto porque, bueno, si bien es cierto, he trabajado en la iniciativa privada, he sido docente, actualmente también mi desarrollo en el ámbito político, soy actualmente sexta regidora con licencia del municipio de Tlane, y a lo mejor ya se los dije y cambió su percepción, ¿no? Ah, es político. Ah, es no porque se dedica a la política. No. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente, sí es cierto, tenemos formas de pensar cuando vemos a un político o una mujer que se dedica a la política. Pero ¿qué he aprendido yo, por lo menos hablando de mi persona? Es que esto lo he trabajado mucho, porque al menos yo lo que quiero es servir desde otra posición, desde otro punto de partida, que tiene que ver, sí, y decirlo, primero está bien yo, y después viene esa otra parte de servir a los demás, que a mí me gustaría un poquito, y lo digo a título personal, me lo pudieras aclarar más, porque en ese proceso estoy. Muchas gracias por esa pregunta, es muy importante para mí, y para empezar, para que los dos estemos en el mismo contexto, ¿qué es servir? Esa es la primera pregunta, ¿qué es servir? Porque ahí tenemos que partir. Entonces, para mí servir, o la forma en que aquí lo veo, es poder otorgar lo que tienes, así de sencillo. Yo estudié Reiki, y los días, puedes entrar a mi fanpage de Samuel Galván, y los días miércoles subo una publicación a las 8 de la mañana y tiene una duración de 8 a 9. Y tú puedes solicitar que te armonice a tu hermanito menor, que es los animalitos. Si conoces alguna, un hospital, una veterinaria, simplemente pides, me mandas un mensajito y yo te estoy dando ese servicio. Lo que yo aprendí lo pongo al servicio de quien lo necesita. Los días jueves lo mismo, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, a las 4 de la tarde empiezo a enviar energía a nosotros los seres humanos. Da lo que tienes, pero dalo de corazón. Para mí eso es servir, poner al servicio lo que tú has aprendido. Tenemos pizquitas de sabiduría, el canal de YouTube. Ahí son videos cortitos de 15 minutos, máximo 17, y te comparto pequeñas charlas, reflexiones. Lo que sé, te lo comparto para que no lo veas una vez, lo veas cantidad de veces. Y de trabajar en nosotros mismos, pero... ¿podrías definirnos, por favor, de manera muy concisa, a qué te refieres con una imagen pública poderosa? Así es. Mira, vamos a empezar a definir. Cuando tú estás en la calle, eres parte de un público. No necesitas ser una persona que seas un centro de atención para ser una persona pública. Siendo uno en la calle, eres parte de un público.
imagen pública poderosa en tu interior, si ya te estás reconociendo, si tú ya estás vibrando en ese reconocimiento, si ya estás reconociendo esas grandes cualidades en ti, esa misma energía que te circunda la va a percibir la gente. ¿Cómo la va a percibir? Como ya lo mencioné hace rato, a través de esa armonía que tú estás emanando, a través de esa paz que tú estás emanando, a través de esa palabra que tú estás diciendo. Esa energía de poder o esa grandeza que radica desde tu interior se manifiesta porque ha sido trabajada y porque tú eres capaz, a través de una imagen pública poderosa, de poderlo transmitir con tu ejemplo. Hola, buenas tardes. Confianza en nosotros mismos y escuchar a nuestra intuición. Pero, ¿me podría decir o dar un tip rápido para identificar cuándo es nuestra intuición o cuándo son los miedos que nos están, por ejemplo, haciendo pensar y no ir más allá de una situación? ¿O cuándo saber que en vez de tomar el reto con valor, estamos teniendo más miedo de las consecuencias? O tal vez son estos pensamientos negativos, es que ¿qué va a pasar si esto? Es que si mejor no lo hago, si mejor lo aplazo. ¿Nos podría dar algún tip para identificarlo de forma rápida? Es fácil, práctica y sencilla. ¿Cuándo viene de tu mente y cuándo es intuición? Así de sencilla la pregunta, ¿no? Bien. Mira, ¿qué es lo que yo hago y cómo he aprendido a diferenciar cuando viene de la mente y cuando viene del interior? Hace rato les comenté sobre la meditación, ¿sale? Cuando tú meditas en silencio, no meditaciones guiadas, en silencio, cuando tú medites en silencio, puedes aprender o puedes discernir o puedes observar todo lo que hay dentro de ti, ¿sale? Observa qué pensamientos hay, observa qué sentimientos hay. Eso que viene dentro de ti viene desde la mente ego. Cuando la intuición fluye en tu interior, vas a sentir, o puedes sentir paz, o puedes sentir un flujo de energía impresionante que no puedes parar. Esas dos cosas puedes sentir, pero tienes que aprender a discernir. Y aprender a discernir, como ya lo mencioné hace rato, requiere práctica. No lo vas a hacer de la noche a la mañana. Y dentro de la práctica puedes cometer aciertos o puedes cometer áreas de oportunidad que te sirven como aprendizaje. Pero la herramienta que te doy es: comienza a meditar en silencio. Muy buenas tardes, Samuel Galván. Es un gusto saludarte, soy Erika Pérez. Me disculpo por citar y compartir con todos, porque tú mencionas en tu obra de Mensajes del Alma aprender a decir no. Y es una palabra tan sencilla, ¿no? Pero es tan complicada para nosotros los seres humanos en la cotidianidad y en nuestros procesos espirituales y emocionales en esta gran guía que tú nos das a través de tu libro. Y quiero citar con ustedes y que nos puedas compartir, pero también que nos pudieras compartir de manera práctica cómo aprender a decir no. Y es que tú dices, aprender a decir no es tan vital como aprender a decir sí. Aprender a decir no es en determinadas situaciones, es el respeto que te das a ti mismo al sentir en tu interior esa guía divina manifestarse. El decir no jamás es una muestra de rechazo hacia la otra persona. Muchas veces es una muestra de amor y de respeto a ti mismo. Mismo amor y respeto que le brindas a las demás personas. La integridad viene del interior de cada uno de nosotros. Y la verdad es que yo, Samuel, quiero decirte, es muy difícil de verdad decir no, porque vivimos en una idiosincrasia, en un tema religioso también, demasiado severo, que el decir no pareciera contradecir desde la educación que nos dan en casa, desde la educación que nos da el gobierno y todo un sistema que nos da a nivel internacional. Pero tú nos invitas justamente a eso, de liberarnos a través justamente de decir no, porque lo más importante es mi libertad espiritual, mi libertad emocional, esa liberación del alma, porque el alma, yo creo que tú lo explicas muy bien,
el alma es esa parte emocional que todos los seres humanos nos dejamos llevar muchas veces a decir sí, a pesar de sacrificar nuestras convicciones, nuestros sueños, nuestra autoestima y nuestro amor propio. Yo quisiera preguntarte a ti, Samuel, ¿cómo podemos los seres humanos que no hemos llegado a ese nivel espiritual al que tú has llegado, a ese nivel de conciencia, a decir no a aquello que nos ha lastimado por tanto tiempo? A decir no a aquellos sueños que no son nuestros sueños, que son los sueños de los demás. Porque creo que es la maravillosa guía que tú nos das a través de mensajes del alma, y que cuando yo le hice catarsis, lloré y lloré y dije, Dios mío, es verdad. Decir no es una palabra tan sencilla, pero tan difícil y a la vez tan catártica para nosotros los seres humanos. Es nuestro interior. Creo que para empezar, te respondería, quitar el concepto difícil. No es difícil decir no. Si tú, en tu cabeza, como forma de programación, dices que es difícil, acuérdate que el cerebro es un director. Si yo le digo que es fácil. Si yo le digo que es difícil. Entonces yo ahí te invitaría a cambiar nuestro concepto y decir, me vienen retos o vienen oportunidades en mi vida. ¿Sale? Si yo vengo un reto o si yo le meto esa programación a mi mente, es un reto, la mente dice, puedo. Si digo, tengo una oportunidad, la mente empieza a buscar cantidad de canales para poder llegar a esa respuesta. Entonces, para poder decir no, la primera es quitarnos ese concepto que es difícil. No es difícil. Si lo crees, lo vimos, eres un creador, estás creando tu propio destino. Lo segundo, tienes que valorar en tu persona cuánto influye en tu toma de decisiones los conceptos, la educación, las programaciones que tu escuela, que tu familia, que tus relaciones, que tú mismo has adoptado para ti. Porque en base a esas programaciones, que es lo que hemos, para poder aprender hay que desaprender. Para yo poder aprender a decir no, tengo que desaprender muchas veces lo que hay en el interior. Te voy a poner un ejemplo muy práctico que vi en una terapia. Gracias. Pues muchísimas gracias por la atención a esta primera conferencia, actividad, presentación del libro de aquí del Foro Horacio Zúñiga de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México en el marco de esta octava edición de la FILEM. Y bueno, me voy a permitir entregar, agradezco obviamente ahorita a nuestros panelistas, a nuestras comentaristas y moderadoras de Samuel Galván. Me voy a permitir entregar una constancia que a la letra dice la Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Secretaría de Educación Cultural. Otorga el presente reconocimiento a Verónica Rocha Vélez por su participación y por apoyar el fomento a la lectura en el marco de la FILEM 2022 con textos libres, la cual se llevó a cabo el día 26 de agosto del año en curso. Firma al calce la doctora María de las Mercedes Portilla Luja, secretaria de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca de Lerdo, agosto de 2022. Además, qué mejor presencia que en esta Feria del Libro, que es de todo el Estado de México, de una distinguida ciudadana de Tlalnepantla, la de Baz. Muy bien. Bueno, no pasa nada, lo bueno es que yo sí tengo buena voz. Ok, la misma leyenda para una constancia para Natalie Girón Rojas. También, por favor. Muy bien, y lo mismo ocurre para nuestro amigo Samuel Galván. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, no se vayan, Samuel va a estar en la parte de acá afuera con su libro, para los que desean adquirirlo. De todas maneras, estamos también en el... Lo ideal es que se lo compren hoy, porque hoy se lo llevan con el autógrafo, con la experiencia de Samuel. Pero si no pudieran el día de hoy, toda la feria vamos a estar allá abajo en el piso de exposición.
en el stand 2I, que es el stand de Artes 9, junto a la Tierra de Héroes y Superhéroes. Ahí todo, donde están todos nuestros cómics. Y no se vayan, porque en dos minutitos iniciamos con nuestra siguiente actividad. Ahorita vamos a ir recortando tiempos, nos vamos a ir ajustando para nuestra siguiente actividad, que es ser una superestrella, revélate y convierte también a través de imagen con Moisés Veleros. Ahora Erika Velázquez se integra y también Verónica Velázquez. Gracias. La fortuna de tener una sección donde nos platicas de los libros, gracias a Artes 9. Y si ustedes quieren tener este conocimiento del desarrollo humano, creo que ese es el stand correcto, porque ahorita que yo me di una vuelta, pues hay de todo y para todos. Pero ese es el stand correcto para empezar con el tema de desarrollo humano, que a todos hoy en día nos tiene muy inquietos. Que antes las abuelitas compraban de muchas recetas, ahora todos andamos muy emocionales con desarrollo. Entonces, aprovechen, está esta feria, y quiero agradecer como mujer mexiquense que se haga este tipo de eventos tan importantes. Y bueno, fue un placer conocerte. Muchas gracias. Y como siempre, gracias amigo, a ti, a tu mami y a tu hermano, en mi corazón siempre lo llevaré. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes, por su tiempo, porque el tiempo es algo que no se recupera, y gracias por permitirme estar aportándoles información de valor. Muchas gracias. Gracias. Precisamente haciendo práctica de lo que nos dices, ser agradecidos, y lo es real. Para mí este espacio es de agradecimiento porque me da la oportunidad de también, ¿no?, compartir de lo que yo he ido aprendiendo en ese ámbito del servir, de conocerte. Samuel, de verdad, muchísimas gracias por lo que has aportado, y a veces pensamos, ya estoy grande, ¿ya para qué voy a aprender? Y la verdad es que me dejas, y te lo dije hace ratito, mucha tarea todavía por hacer, muchísima. Natalia, es un gusto conocerte también para mí. Y bueno, para nuestro amigo José Luis, siempre un agradecimiento. Muy bonita tarde a todos. Gracias por venir. Gracias. Gracias.